Tras lo ocurrido con el Cien Pies Anciano, la posterior invasión de los monstruos y con la fallida captura de Garou, nos encontramos en la sede de Asociación de los Héroes, en donde se está llevando a cabo una reunión donde se habla del gran problema, como el pito de Hipo, que esto conlleva para la humanidad, y de cómo Garou se ventiló, humilló a varios héroes, dejando debilitadas las fuerzas de la asociación. A lo que uno de los funcionarios menciona que deberían de llamar a Blas, el héroe número uno del ranking de la clase S, el cual se podría encargar de todo este problema con facilidad. Pero esto es casi imposible, ya que se menciona que Blas hace lo que quiere, como papá latinoamericano, aparece de vez en cuando. Es más, ni siquiera aparece. ¡Hey! Tú, si eres un apasionado de los juegos de rol de ciencia ficción, te quiero presentar a Honk Star Rail, el más reciente juego desarrollado por Hoyoverse, los creadores de Genshin Impact. Como dato no menor, tiene un 9 de 10 en IGN, alcanzando los primeros lugares a nivel mundial en la App Store. Este juego gratuito está disponible en móviles, PC y muy pronto en PlayStation. Honkai Star Rail te llevará a una odisea galáctica emocionante, con un combate táctico reimaginado y personal. Podrás construir equipos infinitos para enfrentarte a una amplia variedad de enemigos, entornos y personajes. Además, se cuenta con más de 20 personajes jugables. Si buscas nuevos personajes para agregar a tu equipo, no puedes dejar de probar al delicioso Jing Yuan, el nuevo personaje de 5 estrellas. Jing Yuan es uno de los 6 generales de la alianza Xian Shou y lidera a los Nimbo Caballeros de Xin Shou. Lofu. A pesar de su apariencia relajada, es uno de los personajes más interesantes y complejos del juego, y tiene el pelo resplandeciente y blanco como Goku. En su fase final, es todo un papucho. ¿Que aún no te convence este personaje? Mira, tiene un león a su lado, y puedes leer su historia con él en el juego. Sin embargo, hace mucho tiempo, Jing Yuan mató a su maestra, debido a que ella se convirtió en un demonio muy peligroso, algo que fue una experiencia muy triste para él. Con su habilidad definitiva y su excepcional daño multiobjetivo, es un personaje muy valioso para cualquier equipo de la batalla. Así que, ¿qué estás esperando? No se pierdan la oportunidad de sumergirse en este emocionante viaje por la galaxia. Descarguen Honkai Star Rail de forma gratuita en el enlace de la descripción y utilicen mi código, este de acá, para recibir 50 Hades Estelar gratis y mejorar su experiencia de juego. Descubre un universo lleno de peligros y aventuras y vive la emoción de Honkai Star Rail. Yo soy Goedi y este es el resumen de One Punch Man, temporada 3, en unos minutos. Mientras se lleva a cabo la reunión, esta es interrumpida por un gordo que es el socio de la asociación, el cual les exige que se den prisa ya que los monstruos capturaron a su cachorro. Bueno, mocoso, esa cosa que es su hijo. Algo que a los que leen el manga les importa 3 kilos de riata. Pero parece que a la asociación se le importa el chamaco. Todo por el dinero, sucio dinero, no aprendes nada dinero, únete a los miembros, tengo hambre. De la nada aparece la prepotente de Tatsumaki, la cual con su gran ego y 12 grandes trompas falopinas, dice que los monstruos son difíciles de localizar porque le tienen miedo a ella. A lo que Casimiro Buenavista le menciona que Chill Emperor está trabajando en eso, usando las rutas subterráneas que usaba el Cien Pies Humano. Pero a Tatsumaki esto le importa poco o nada, por lo que propone mejor la dejen ir a la ciudad fantasma, donde se supone está ubicada la guarida de los monstruos, para que con sus santos poderes destruya todo el lugar. Cosa que obviamente se le es negada, porque primero, toca tener cuidado con el mocoso, y segundo, no se debe de subestimar a los monstruos, ya que un día antes, Stripe Knight intentó infiltrarse solo. A pesar de las
advertencias. Al poco tiempo perdieron contacto con este y se cree que fue destruido. Escuchado esto, Tatsumaki se calma, por lo que decide ser paciente y esperar. Tiempo después, a la sede llega Atomic Samurai junto a su grupo, luego de extenantes horas de matar monstruos, y en el proceso buscará la guarida sin éxito. Detrás de este llega el arrogante de Snipemaster, ¿cómo se pronuncia su pinche nombre? Al prisionero lindo lindo le dieron un permiso especial para salir de la cárcel y poder ayudar a los héroes. De regreso a la sede, Chill Emperor, él sabía que Tripnight seguía con vida. Le pregunta por qué Frutas no quiere dar la ubicación de la guarida de los monstruos, a lo que este le contesta que es porque son monstruos muy, pero muy peligrosos, que si fueran a buscar, se los comerían, por lo que él prefiere encargarse por sí solo, acabando la llamada. Mientras tanto, en otro lugar, el gordo decide contratar a un grupo de mercenarios para que estos rescaten a su cría, hijo, dándole unas armaduras chetadísimas. Pasando a otro lugar, nos encontramos con Fubuki, la cual se dirige al departamento de nuestro calvo favorito Saitama para darle unos buenos entones. Güey, eso no estaba en el manga. Entonces, ¿qué carajo? Bueno, para reclutarlo a la misión contra los monstruos. Allí no se encuentra solo el pelado, sino que también con todos los héroes que se enfrentaron al 100 pies. Algo que hace que esta morra sabrosa se emocione. Al final, Saitama acepta ir, pero no para enfrentarse a los monstruos, sino para buscar y enfrentarse a Garou. Todo porque escuchó todo lo que se dice de él, que es el cazador de héroes. ¿Y por qué Caracoles no cazó al calvo? O sea, lo están ignorando. No es posible eso. Este viejo sabroso se despierta en la base de los monstruos, en donde fue cuidado amablemente por ellos, pero igual no tiene intenciones de unirse a ese dicho grupo todo feo, todo apestoso, saliendo de allí y caminando por los pasillos. Curioso, se cruza con la sala de reuniones, en donde se encuentra el grupo de mercenarios del gordo, los cuales fueron capturados por los monstruos. Al principio iban a ser enviados con San Pedro, de no ser por la maquinota G5, el cual los quiere volver a sirvientes de los monstruos, de manera que la guapísima 2 los vuelve sus esclavos. Ojalá y yo fuera uno de ellos, maldición. Mientras esto sucedía, Garou es detectado por el mismísimo Brian, el cual le dice que deje de ocultarse y que se muestre. Garou, claramente con los huevos bien puestos, se presenta. Gyoro Gyoro le dice a los monstruos y al cazador de héroes que tiene planeado volverlo uno de los altos mandos, cosa que le parece injusto a los demás monstruos. Pero el ojo con patas dice que él es perfecto para este puesto, ya que tiene todo lo que se necesita para ser un ejecutivo. Sin embargo, hay una condición, y es que para que esto suceda, Garou tiene que traer la cabeza de cualquier héroe en tan solo un día, lo que demostraría que es un verdadero monstruo. Al albino sabroso le vale madres, pero igual se dirige a cumplir esa misión toda chafa, y son enviados el Brian y una cucaracha para espiarlo. De nuevo en la superficie, el cazador de héroes se da cuenta que la sociedad se fue a la mierda, el Damanito, ya que hay un grupo de extremistas, los cuales quieren servir a los monstruos a través de sacrificios para poder sobrevivir. Como primer sacrificio van a usar un tipo que les gritó que dejen de ser tan imbéciles, por lo que Garou se interpone y le da una paliza al líder del dicho grupo, además de decirle que ni siquiera saben cómo son los monstruos. ¿De dónde sacan la idea de que con los sacrificios no los van a matar? Además de esto, por todo el caos que hay, los robos y los crímenes aumentaron demasiado. De un día para otro pasaron de Japón a cualquier calle de Latam. Tan peligroso está la situación que hasta él mismo tuvo que frustrar un asalto indirectamente. Acto seguido se dispone a entrar a un restaurante en donde se pide un chingo de comida como digno Saiyajin. En este mismo restaurante se encuentra el calvo comiendo, el cual tiene un grave problema, y es que terminada su comida se da cuenta que perdió su billetera. Para empeorar el asunto,
Genos no puede ir a ayudarlo ya que se encuentra en reparaciones. Pero para su buena suerte, llega al restaurante la deliciosa Fubuki, a la cual Saitama engaña para que pague la cuenta al pedirle unas papitas. Bien ahí, Saitama, haciendo que una mujer pague por todo y que nos traten como los príncipes que somos. En el restaurante se escucha a alguien gritar ya que un delincuente se fue sin pagar. La oportunidad perfecta para que el calvo se levante y se vaya. La persona que se fue sin pagar resulta ser Garou. Durante su caminata ve que un grupo de niños están golpeando al mocoso feo que lo ayudó las veces anteriores, por lo que este le ayuda. Se vuelven a ver y el niño le agradece por salvarlo. Durante la conversación aparece el calvo, el cual le dice que no debió irse sin pagar, pero ya que era algo menor y era la primera vez, lo iba a dejar en paz. Y muy aparte de eso, este calvo sinvergüenza hizo lo mismo, por lo que procede a retirarse. Garou se molesta con este y decide atacarlo. Pésima decisión, porque el calvo de un solo golpe lo noquea. Después de un tiempo, el albino sabroso se despierta. El mocoso le explica lo que sucedió, pero mientras esto sucedía, aparecen el Brian y la cucaracha mutante, los cuales están furiosos porque este acaba de perder contra un héroe y además salvó al niño de ser atacado, por lo que creen que este no tiene lo necesario para ser un monstruo. Así que estos dos van a acabar con el mocoso. Cosa que obviamente el mamadísimo de Garou no iba a permitir. Este le grita al mocoso que se largue de ahí. A pesar de estar cagado del miedo, este se levanta y sale corriendo. Con vía libre, Garou se puede enfrentar a estos desgraciados. Mientras tanto, en la base de los monstruos, vemos una conversación entre el ojo con patas y una gallina parlante sobre las verdaderas intenciones para Garou. A lo que el ojo con patas le contesta que su intención es hacer llegar al albino sabroso a su límite para que así se convierta en un monstruo y ser el reemplazo de Orochi, el rey de los monstruos. Orochi es la creación de este ojón. De regreso a la pelea, está siendo muy difícil ya que el Brian y la cucaracha no son oponentes fáciles. En un momento de descuido, Garou es lanzado hacia los cables de electricidad, electrocutándose en el proceso. Esto no le hizo nada. Se da cuenta de que puede lograr vencer a los monstruos, pero para su mala suerte, cuando se estaba preparando para finalizar con esta pelea, se distrae al ver al mocoso, ya que fue capturado por otro monstruo que parece un moco. Aprovechando la distracción, el Brian y la cucaracha mutante atacan al viejo sabroso a tal punto de que queda tirado en el suelo, aparentemente sin vida. Ya en la noche, el calvo llega a su casa todo triste porque perdió su billetera. Y no solo eso, sino que perdió el repollo que iba a utilizar para el estofado de la noche. Pero para su buena suerte llega Fubuki con el repollo, la cual le pide que se disculpe por haberle hecho pagar la cuenta. Calvo sinvergüenza. Unos segundos después, al apartamento también llega el doctor Guseno, el cual fue para conocer al calvo y arreglar a Genos. Este abuelo trajo carne de alta calidad, con la cual hacen un estofado que comparten entre muchas, pero muchas paréntesis, ya que en realidad el calvo quería que se largaran antes de que preparen el estofado. ¡Pinche gente aprovechada! ¿Cómo esos que comen gratis en tu casa? Creo que los llaman hermanos o algo así. En la base de los monstruos, la cucaracha mutante y el Brian le comunican al ojón que acabaron con la vida de Garou y se trajeron consigo al niño. El Brian lo quiere usar como un juguetito, cosa que se le permite. Solo se le menciona que todos deben de estar alertas. En cualquier momento pueden llegar los héroes, ya que están cerca de encontrar su escondite. Por lo mismo, los demás monstruos se están preparando. El mocoso es llevado a una celda, en donde se encuentra este niño con olor a cola, el cual le dice al mocoso que su papi enviará a los héroes a rescatarlo. En ese instante aparece el moco y les dice que eso no va a pasar, ya que hay monstruos iguales o más poderosos que los héroes clase S.
Fuera de la sede, Garou se despierta y sorprendentemente está recuperado de sus heridas. Este tipo sí o sí es latino. En acá sobrevivimos a casi todo, menos a las morras que miden menos de 1.60 m. Esas sí dan demasiado miedo. Emperrado por lo que le hicieron y por la captura del mocoso, busca sangre, busca venganza. Mientras tanto, en la asociación de héroes, el niño inteligente le pide a Sekingar, que no deje participar a Genos en la misión, ya que este desconfía. Todo porque podría haber un traidor entre los héroes. Además de que vive en la ciudad fantasma y no se sabe nada de su pasado. Prácticamente lo juzgó por su extracto social. Niño clasista de mierda. No contento con eso, también sospecha del viejo Bank por el hecho de dejar escapar a Garou. Cosa que Sekingar, a quien vamos a llamarse o no sé, pero este tipo acepta. Al día siguiente, Garou se infiltra en la guarida de los monstruos. Todos los héroes de clase S que estén en perfecto estado de salud son llamados a participar en dicha misión. King es llamado por la asociación de héroes cuando se encontraba de camino a su apartamento. En la sede de los héroes, el mocoso inteligente les dice a todos cómo va a proceder la misión. Cada uno de los héroes irá individualmente, ya que son superados en número por los monstruos. Sekingar también les comunica que llamó a héroes de rango A, B y C para que apoyen en la operación. Tatsumaki protesta ya que no quiere que su hermanita, la rica Fubuki, participe porque podría llegar a salir herida. De lo contrario, ella abandonará la misión. ¡Qué buena hermana mayor! Sin más opciones, Sekingar acepta. Volviendo a la base de los monstruos, Brian lleva al mocoso a su cuarto personal. Eso suena muy, pero muy mal. Pero no es lo que creen. ¿O sí? En realidad fue llevado para ser torturado y posteriormente asesinado. ¡Qué bendición! Digo, Pero para su buena suerte, llega Garou a rescatarlo. O bueno, este albino sabroso quiere venganza. Y de un solo golpe, decapita al Brian. Y lo destroza por completo. Ahora estando los dos juntos, se disponen a salir del lugar rápidamente. O podrían ser rodeados por los monstruos. Pero cuando todo iba relativamente bien, se pone relativamente mal. Ya que aparece un gigantesco monstruo. Tanto el niño como Garou logran salir sin provocar al monstruo. Pero si creías que no se podía poner peor, déjame decirte que sí. Ya que unos metros más adelante, se terminan cruzando con un grupo de monstruos a nivel demonio. Los cuales hacen alarde de esto. Pero el mamadísimo Garou se los madrea uno por uno, diciendo que él debería de estar en el nivel dragón. Sintiéndose humillados, los tres monstruos deciden unir fuerzas para lanzarle una lanza, la cual la devuelve con mayor facilidad del mundo, con la mala suerte que termina golpeando al monstruo gigante. Este resulta ser uno de los ejecutivos de los monstruos, el cual lanza una bola de plasma, con la cual mata a los otros tres demonios. Garou escapa por milésimas de segundos. Viendo que el monstruo no los iba a dejar en paz, el albino sabroso le dice al mocoso baboso que escape por su cuenta, mientras que él se encargará del ejecutivo. Este, con los huevos bien puestos, se abalanza sobre el monstruo. Grave error, ya que termina recibiendo una bola de plasma. A pesar de que parecía que iba a perecer, al igual que Majin Buu con la Genkidama, logra resistir. Malherido, pero resistió. Este ya parece cucaracha, nada lo mata. Y ahora parece ser que tiene más fuerza que antes. Esquiva los gigantescos ataques provenientes del monstruo, los cuales hacían temblar la superficie. Estando en una posición más ventajosa, decide darle un golpe al ejecutivo, el cual no le hace madres. Y contraataca mandando a Garou a lo más profundo, topándose con Gyoro Gyoro, el cual está sorprendido de que siga con vida. Le dice que es sorprendente
gente que haya podido aguantar los ataques del ejecutivo. Le menciona que tiene bastante talento, pero que tan solo es mitad monstruo. Este le propone que le acepte su asesoramiento, ya que con este muy seguramente se convertirá en un monstruo poderosísimo. También le menciona que la fórmula para convertirse en un monstruo es morir muchas veces, sufrir un infierno y llegar al punto de dominar la muerte. Después de muchos intentos fallidos, el Ojón por fin había encontrado al candidato perfecto para ser el rey de los monstruos, un tipo que abandonó su humanidad. Ahora lo conocemos como el rey de los monstruos, Orochi. Garou tiene un talento mucho mayor, pero le vale 3 kilos de cacahuate, por lo que le dice que lo deje en paz. Ante la negativa, Gyoro Gyoro usa su poder psíquico para obligarlo a obedecer. El cazador de héroes obviamente mostraría resistencia, superando el poder psíquico de Ojón con su espíritu de lucha. Al ver esto, Gyoro Gyoro va a disciplinar a Garou con mucho dolor. Lo empiezan a aplastar con grandes trozos de roca. Garou escapa y con su fuerza destruye cada una de las rocas. Le dice a Ojón que entendió cómo funciona su poder, ya que solo puede hacer una cosa a la vez, y que de ahora en adelante los monstruos serán la nueva presa del cazador de héroes. Viéndose superado, Gyoro Gyoro manda al rey demonio. De la tierra sale una gigantesca mano, la cual captura a Garou. El rey de los monstruos suelta al albino fachero desde una gran altura. A pesar de la caída, Garou se levanta, pero no tiene tiempo para respirar, ya que inmediatamente el rey demonio lo atraviesa con uno de sus cuernos, dejándolo muy malherido. Pese a esto, Garou se pone de pie nuevamente. Amigo, ya detente. El rey demonio lo ataca de inmediato. El albino logra esquivarlo agarrándose de uno de los cuernos. Es lanzado a los pasillos de la base, en donde este corre para evitar los ataques del gigantesco monstruo. Armándose de valor, va directo a atacar, pero es casi devorado. Al darse la vuelta, se da cuenta que el rey de los monstruos cambió de apariencia, con la cual le lanza varios ataques que Garou no logra esquivar. Pese a todo esto, sigue de pie, cosa que sorprende a Gyoro Gyoro. El rey de los monstruos, enojado, le lanza un golpe a Garou, el cual le detiene, pero igual termina siendo lanzado a la boca. Aún así, se pone una vez más de pie, santos cielos, ya que se niega a morir, diciéndole al monstruo que no caerá una segunda vez. El rey demonio es fuerte en verdad, pero le hace falta algo. Ese algo lo tiene Garou, y es el poder de atemorizar a los demás, cosa que este le iba a enseñar. Prepara su ataque más poderoso, pero es sorprendido por el rey, el cual le copia su ataque. Aún así, este no va a ceder, atacando al monstruo directamente, pero es nuevamente lanzado para estrellarse contra un muro. Mientras se llevaba a cabo el combate o la matranza, en algún lugar de la ciudad fantasma, al escuchar algo, el calvo decide meterse a las alcantarillas. De vuelta en la sede de los héroes, se está realizando otra reunión, en donde el mocoso inteligente les dice que el Sin Pies Ancianos era uno de los ejecutivos de los monstruos. Para que los héroes se hagan una idea de su poder, el escondite de los monstruos tiene muchas entradas. Se van a dividir para investigar, mientras que el equipo de apoyo se quedaría en la superficie. De la nada, Mai Max interrumpe, ya que está molesto porque estará en el equipo de apoyo. Este dice que es igual de poderoso que los de la clase S, por lo que los reta. Y es más, debería ser él el líder de la operación. Este tipo está loco. Estuvo a nada de iniciar una pelea, hasta que llega King, el cual no pudo ni pronunciar una palabra, ya que sus acompañantes dicen que estuvo toda la noche cazando monks, por lo que se gana el respeto de los héroes clase S, incluso del arrogante Mai Max, quien se tranquiliza, no sin antes dejar en claro que participará en la expedición. Sekingar también participará en la misión junto con el equipo de apoyo, conformado por varios héroes de distintas clases.
meses. En las instalaciones se encuentran el viejo Bang y su hermano, los cuales son distraídos por un ejecutivo para que estos no se enteren sobre la misión. Al poco tiempo, el anciano se encuentra con King, al cual persuade para que le diga toda la información y obviamente le entrega la ubicación de los monstruos y le cuenta el plan. De esta forma se organizarán en la casa del calvo. Precisamente Fubuki se dirigía al mismo lugar, lógicamente molesta porque la dejaron fuera de la misión por culpa de su hermana. De camino allí se encuentra con Genos, el cual va armado hasta los huevos, ya que tiene un nuevo armamento mejorado con un gran poder de destrucción. Ambos entran juntos al apartamento donde se encuentran al grupo de King, pero aún falta el más importante de todos, que es Saitama. Como no podían esperarlo por falta de tiempo, deciden irse sin él, mientras que Genos lo esperaría. Aunque no creo que llegue rápido a casa, ya que el calvo se encuentra caminando por las alcantarillas. Los héroes llegan a la ciudad fantasma. Un gran grupo de monstruos les dan la bienvenida, mientras que edificios y objetos empiezan a volar. Todo esto a causa de un poderoso demonio psíquico. Es tan poderoso que se levanta edificios enteros para lanzarlos a los héroes, fallando en el intento gracias a la enana, la cual los protege con su poder. Pero dejó caer los escombros ya que creía que los héroes de apoyo solo estorbaban. El monstruo psíquico se enoja y amenaza a la enana con que le va a quitar sus santos ojos a ella y a su hermana para volverse más poderoso. Grave error, ya que la enana peliverde se enoja. El monstruo crea un gigantesco tornado en donde la chaparra y él se enfrentan, mientras que los héroes que siguen en el suelo también darán su propia pelea. Todos ellos van venciendo uno por uno a los monstruos, pero algo no anda bien, ya que estos desgraciados son demasiado débiles. En ese preciso instante aparece una nueva amenaza, monstruos más grandes y fuertes. De allí sale un enorme rinoceronte, el cual tiene la intención de acabar con todos él solo. Los héroes de apoyo uno por uno son vencidos por esta calamidad, por lo que Atomic Samurai decide intervenir y de un solo corte vence al cachudo, por lo que el resto de monstruos impresionados y cagados del miedo se abalanzan sobre este. Grave error, ya que a pesar de ser un grupo numeroso, son vencidos, no solo por Atomic Samurai, sino también por los demás héroes clase S. La enana peliverde venció con mucha facilidad al monstruo psíquico. También el mocoso inteligente derrotó a un monstruo volador controlado por Gyoro Gyoro, el cual estaba observando todo esto para recolectar información sobre los héroes. En ese preciso instante, hacen acto de presencia los ejecutivos, los cuales están ansiosos por iniciar el desmadre. Mientras los monstruos hablaban, los héroes se están preparando para entrar al escondite. En la reunión, Gyoro Gyoro, enojado, acaba con algunos monstruos débiles para dárselos de comer al rey de los monstruos, el cual seguía peleando con Garou. Morro no se rinde. Gyoro Gyoro les ordena a los desgraciados que vayan a enfrentarse a los héroes, o si no, él mismo acabaría con ellos por débiles. Cada uno de los de la clase S ya han entrado al escondite. Flashy Flash se encuentra caminando por los pasillos, mientras que el mocoso inteligente le explica sobre el comunicador y el mapa, además de que en caso de emergencia irán a salvarlos. Durante la explicación, este se cruza con unos monstruos, a los cuales el héroe les pide que entreguen al niño. Los monstruos, como son pendejos, se burlan de este subestimándolo. Pero en un santiamén el héroe ya acabó con ellos, el cual sigue con su camino, hasta que escucha a alguien que le aplaude. Al voltearse ve a un hombre de cabello negro muy feo, el cual con su espada enciende con fuego las luces de todo el pasillo. Dicho hombre tiene una compañía
acompañante, el cual reconoce que el héroe es bastante fuerte. Por un momento, este estuvo a punto de perecer a manos del héroe, pero se cuelga del techo rápidamente, por lo que el hombre de pelo negro le pregunta al héroe si esa es toda la velocidad que tiene. También menciona la verdadera identidad de nuestro rubio nalgón, cosa que lo deja impactado y se enoja. Además, reconoce quiénes son. Se trata de viejos conocidos, y los ataca con una de sus técnicas, logrando un leve golpe al monstruo sin mucho éxito, ya que este lo contrarrestó. El Hero se queda en el techo cuando de repente nota unos cables de acero del otro enemigo, con los cuales le rasgan la ropa y le hacen varios pequeños cortes. El plan del otro tipo era atrapar al héroe y así poder terminar con él fácilmente, pero con lo que no contaba era que nuestro rubio nalgón fuera más rápido que las mismas trampas y sin problemas se corta los muros y ataca de frente a los monstruos. Tan problemático era nuestro muchacho que es llevado a un lugar abierto donde nuevamente intentarían acabar con él, pero el rubio sigue siendo muy, pero muy rápido, por lo que sigue atacando a los monstruos. Estos se presentan como los asesinos de la clase número 37 de la graduación dorada, ambos con un nivel de desastre nivel demonio. El héroe les pregunta quién carajo los contrató. Estos dicen que son ex criminales que el héroe había asesinado en el pasado, o eso es lo que parecía. Los monstruos son superados por el héroe, el cual, cegado por su confianza, les dice que utilicen sus poderes demoníacos, ya que él sabe que no son humanos y que fue llevado a ese lugar abierto porque no controlan sus poderes. Un grave error de parte del héroe metrosexual, ya que estos, al sentirse subestimados, se enojan y se transforman en una apariencia que, si eres tripofóbico, es bastante desagradable. Con la cual, en un parpadeo, atacan al rubio mamón y lo mandan bien lejos. Están a punto de cortarlo por la mitad, pero el rubio metrosexual logra evitarlo. Momento después, con una de sus técnicas, se corta la espada y el monstruo por la mitad. Todo esto gracias a que el héroe estudió las habilidades de los monstruos y se mantiene en constante aprendizaje, acto que enoja aún más a los dos monstruos, los cuales aumentan su poder, dejando atrás lo poco que les quedaba de humanidad. En el proceso, destruyen el puente por su inmenso poder, cosa que deja impresionado al héroe, quien se aleja de los monstruos, pero estos lo siguen atacando con todo. En un momento casi logran herirlo. El rubio nalgón pierde su espada, por lo que este tiene que escapar. Sin más opción, tiene que pelear a los golpes como un buen latino, pero es rubio. En un momento, el héroe se ve superado por ambos monstruos, los cuales lo envían de varios golpes a estrellarse contra el suelo, pero nuestro rubio nalgón no se rinde y decide usar una de sus técnicas más perronas, con la cual destroza, ay no, destruye a ambos enemigos, aprovechando el momento para recoger su espada y con esta corta los monstruos por la mitad con tal nivel de poder que destruyó todo el campo de pelea. El rubio nalgón continúa con su camino, aunque no sabe dónde caracoles está, ya que durante el combate perdió su comunicador, el cual tenía el mapa dentro. Ahora pasamos con el mocoso inteligente, el cual, pese a ser un niño, se pasaba por los pasillos como si fuera su casa, ya que sus inventos lo protegen. Este llega a una sala en donde se encuentra al destruido Metal Knight, el cual fue destrozado por el rey de los monstruos. El mocoso decide investigar en la memoria de este, encontrando información importante y la ubicación del hijo del gordo. Con esta información va en busca del niño, pero en el pasillo se encuentra con un monstruo y los madrazos comienzan. El mocoso se pone de mal humor y le da una paliza al pajarraco, que recordará el resto de la vida, si es que está con vida.
vida. Mientras tanto, el hijo del gordo es asustado por una rana que se le pega a la cara, por lo que se pone a gritar, lo que advierte a los monstruos, los cuales van a revisar. Pero de la nada aparece una especie de neblina blanca, la cual los mata al instante. El causante de todo esto es el mocoso inteligente. Durante la huida se topan con G5. El mocoso ataca para intentar apagarlo, cosa que no funciona, y se ve obligado a soltar a sus máquinas, las cuales se fusionan en un Cerbero mamalón. Esta bestia peleará contra el dios máquina mientras huyen. Durante el escape se vuelven a topar con la gallina mutante, que había vencido el coso. El niño cara de nalga reconoce a este pajarraco y dice que antes salía en un programa para niños, donde moría a menudo por tonto, pero siempre terminaba reviviendo. Esto asusta al pequeño héroe, ya que piensa que el monstruo podría adquirir esa forma del personaje. Y así es, ya que detrás de los dos mocosos se ve un destello del cual aparece el hombre fénix, con un diseño espectacular y siendo ahora un monstruo nivel dragón. Los madrazos recién están comenzando. El super pájaro perfora el escudo corporal del héroe. Aquí el mocoso inteligente se pone a llorar, pero no por haber perdido, sino porque es un completo inútil, por lo que debe de llamar a su arma secreta, un robot ultra mamadísimo. El único problema es que tan solo tiene 2 minutos con 38 segundos de batería. El diablo no dura nada, como tu tío el precoz. Nuestro pequeño héroe se abalanza sobre el monstruo a alta velocidad, destruyendo varios pilares, pero el super pájaro es más rápido, por lo que este decide enviar unos cohetes para atacarlo. Sin embargo, Mr. Pájaro los destruye con mucha facilidad. El héroe sigue atacando. Super Pájaro decide alardear, por lo que se transforma en una forma más rápida, con la cual ataca al mocoso y logra atravesar el robot. El pequeño héroe decide lanzarle unos mini robots para rastrear al robot, pero sigue siendo demasiado lento. El hombre fénix destruye todo lo que está a su alrededor. Este baja la guardia, por lo que el mocoso lo ataca con su espadota, pero no es suficiente. El monstruo intenta atacar al niño cara de nalga, pero gracias a un escudo que tenía no le pasa nada. El pequeño héroe se tiene que apresurar para llevar al mocoso a un lugar seguro. El hombre fénix se estrella contra una pared, donde es electrocutado por los robots del pequeño héroe. Este aprovecha para darle un golpe, pero el monstruo con su gran fuerza lo detiene. Usando su calor, empieza a derretir el acero del robot, por lo que el pequeño héroe decide usar todo su poder para contraatacar, atravesando paredes hasta llegar a donde peleó Flashy Flash. Este no era el fin, ya que detrás del héroe vuelve a aparecer el monstruo, el cual le agradece a Chill Emperor por ayudar a despertar su verdadero poder, listo para pelear mostrando su fase más poderosa. Tal es su poder y velocidad que en un instante le quita un brazo al robot, en el cual estaba el hijo del gordo. Para empeorar las cosas, el robot le queda poca energía. Y para que todo se termine de ir a la mierda, es por la tarde donde ella me dejó. Oye, ¿puedes continuar? El hombre fénix usa su habilidad especial, con la cual revive los cadáveres de otros monstruos, lo que pone en graves problemas al pequeño héroe. Este usa su escudo, el cual también usa como arma para enfrentarse a los monstruos. Está acorralado y recibe ataque tras ataque, apenas defendiéndose. También se tiene que enfrentar a los monstruos que venció Flashy Flash. El hombre pájaro decide observar desde un mejor plano cómo los cadáveres acaban con el héroe, pero es emboscado por un taladro y unos robots, los cuales lo detienen, mientras que el pequeño héroe sobrecarga al robot mamalón para deshacerse de los cadáveres. Todos los robots minis se unen y forman a la Manuela Turbo Paja 3000 Acción Turbo Memas. Con la poca energía que le quedaba, usa un poderoso ataque, destruyendo gran
gran parte del escondite, llegando a perforar incluso la superficie. ¡Santa madre del señor! El robot mamalón fue completamente destrozado, pero no es suficiente. Del cielo desciende Mr. Pájaro con varias partes de su traje totalmente quemado. Este se encuentra súper enojado y planea torturar al pequeño héroe hasta la muerte. El final de nuestro pequeñín se acerca, pero de la nada el monstruo empieza a reírse. Esto se debe a que el héroe le puso dentro del traje unos robots que le hacen cosquillas. Por la desesperación, el monstruo se trata de quitar el traje, oportunidad que aprovecha el pequeño para atacarlo y acabar con él. Sí, tanto desmadre para que al final el pájaro acabe siendo derrotado de esta manera. Oye, antes de que continúes, no seas mamón, suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas, pero por favor suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Este mocoso cara de nalga arrogante de porquería le oculta a Chile Emperor la existencia del otro mocoso, todo para salvarse el culantro. Mientras tanto, Saitama se cruza con los monstruos que revivieron, los cuales lo atacan sin hacerle ni un solo rasguño. Estos débiles se van ya que tienen asuntos pendientes con el rubio nalgón. Ahora pues vamos con Zombie Man, el cual a cualquier monstruo que se cruza se lo come, ya que ninguno puede matarlo, porque es prácticamente inmortal. Mientras caminaba, se encuentra con un grupo de monstruos, los cuales lo reclutan mencionando que él podría vencer a otro monstruo. Si lo llegase a lograr, no le harían nada. Como si pudieran hacerlo. Momento. Los monstruos están peleando contra otro monstruo. Este es Sangre Pura, un vampiro arrogante que menosprecia a los demás monstruos. Es más, se las chupa la sangre. Es por eso que nadie lo quiere. El Chupapitos 3000 le pregunta su nombre al héroe, pero este contesta como cualquier narco: ¡con plomo! El monstruo esquiva el ataque, aprovechando para atacar al héroe por la espalda y morderle el cuello. Pero la sangre del héroe es asquerosa. ¡Ese idiota se la chupa si lo desprecias! ¿Qué te pareces a mi prima? Zombie Man se pone de pie. Este vampiro chupapetas se pone a dar un discurso bien aburrido. El héroe aprovecha y recarga sus armas con explosivos, disparando contra el monstruo, el cual devuelve las balas, destrozando al hero. ¡Ay, caramba! Nuestro muchacho se regenera y se vuelve a poner de pie. El vampiro chupapetas insulta a nuestro muchacho, ya que es de cualquier cosa menos un humano. Y como buenos hombres, o lo que sean estas cosas, se dan de espadazos. El vampiro de un golpe le gira la cabeza al hero, el cual de la nada le dispara atravesándolo. El chupapetas también se puede regenerar y se la empieza a chupar a todos los monstruos la sangre, para continuar con los madrazos. 30 minutos después, Zombie Man destrozó por completo al vampiro. Pese a que el blanquito mató más de 200 veces a nuestro muchacho, a este solamente le bastó con regenerarse una y otra vez hasta obtener la victoria. Los demás monstruos montoneros querían aprovechar esta oportunidad para acabar con nuestro muchacho, pero manos les van a faltar. Todo mordido y más destrozado que yo el día de piernas, nuestro héroe sale victorioso. Se pone a descansar, se fuma un buen porro, invítame compa, y fino señores, para seguir destrozando a más monstruos. En otro lugar de la guarida vemos a los aprendices de Atomic Samurai, los cuales se preparan para pelear, ya que aparecen los del grupo de mercenarios del gordo, los cuales están siendo controlados por la mamá Zeta de Dos, el mejor personaje del manga. Nomás miren ese diseño. Con su látigo les ordena que ataquen a los héroes. A tus órdenes, mamacita. Uno de los aprendices de Atomic Samurai estuvo a punto de caer bajo el control de la mamacita, pero gracias al poder del guion llega para salvarlo a último momento. El
de a My Max. Este tipo dice que acabará con todos él solito. Volviendo con el trío, estos se ponen a pensar y se preocupan de que a My Max se termine matando a los mercenarios, porque saben de lo que es capaz. Y tenían razón, ya que de regreso a la pelea, los hombres de negro se abalanzaron sobre el héroe, a lo que este, para contraatacar, visualiza un corte perfecto de sus cabezas. Menos mal, y justo al último segundo, llega el trío para alejar a los mercenarios. A My Max atrapa a Doña Legua. Este poco hombre le reclama al trío por no haber seguido sus órdenes. Lo peor de todo es que empieza a visualizar una forma de matarlos. Pero en el descuido es atacado sorpresivamente por la mamacita, dejando ver algo oscuro sobre el héroe. Enojado y antes de que esta pudiera siquiera decir una palabra, es fríamente exterminada. ¡No, qué desperdicio! ¿Qué cara se oculta este tipo? ¿Será que tiene la cura para dejar de ser un tonto y no creer en sus mentiras? Nunca lo sabremos. El trío sigue con su camino y de paso pelean con algunos monstruos, pero sorpresivamente estos terminan cayendo en sus mentiras, llegando a una sala misteriosa donde se encuentran a un monstruo de largos cabellos y un poder colosal. Este tipo raro se enamora del monstruo. Los madrazos empiezan. Pese al constante ataque del trío, Rapunzel los repele con su cabello, el cual también usa para atacar por la espalda de los héroes, pero logran defenderse. El trío se enfrenta a una batalla muy dura, ya que el monstruo lanza una gran cantidad de ataques con todos los mechones de su cabello. Cuando todo está a punto de irse al carajo, nuestros héroes recuerdan las palabras de su maestro, las cuales les da aliento para seguir peleando y superar sus límites, abalanzándose sobre el enemigo, ocasionando una gran explosión. Por otra parte, el prisionero Lindo está siendo atacado sin parar por distintos monstruos. Dichos ataques no tienen éxito, por lo que los monstruos deciden retirarse y se topan con un efelante monstruo, el cual los absorbe para utilizar la energía de estos, adquiriendo la apariencia de un mojón deforme. Era bien feo el desgraciado. Esta cosa ataca a Lindo, pero lo esquiva. El efelante ataca nuevamente. El héroe mamadísimo aguanta los ataques. Para su mala suerte, empieza a temblar por todo el daño que ha recibido. Aún así se muestra positivo, y por alguna extraña razón, con solo un dedo, destruye una pared entera. Está mamadísimo. ¿Por qué lo hizo? No tengo ni idea. Lindo. Crea una nueva técnica con la cual de un solo golpe destruye al monstruo. Después de esto, escucha que unas voces lo llaman. Al darse la vuelta, se da cuenta que son el grupo de prisioneros que le dijeron que llevara de vuelta a la prisión. Los malhechores odian al musculoso y lo quieren matazonear, cosa que este no entiende, y por alguna extraña, muy extraña razón, cree que les lavaron el cerebro. El héroe, llorando, les dice que los va a salvar y les va a devolver su humanidad, pero de la nada es interrumpido por un sujeto, el cual le dice que una vez monstruo, monstruo te quedas para siempre. Cuando se gira a ver quién caracoles es, recibe un golpe de un hombre gato, el cual no es cualquier monstruo, ya que es un ejecutivo. A pesar de todo, el héroe sigue de pie y, firme a sus convicciones, le dice al monstruo que con amor todo se puede, pero este desgraciado se refería a la otra clase de amor. Muchachos, corran. Corran, muchachos. Corran y cuiden sus cor. De la nada le crece el vello corporal, las alas del ángel culón. Después de este bizarro momento, el héroe va a atacar al monstruo, el cual se escapa. El Jota musculoso lo persigue atravesando las paredes, dando una vuelta en círculos, ya que vuelven al mismo lugar del principio. En un accidente, el héroe Nalgona termina cayendo encima de los monstruos, que se supone que eran sus amigos, matándolos en el proceso. Aprovechando el accidente, el gato escapa del lugar. Por otra parte, Dark Shield
¿Quién, eh? Está peleando contra la cucaracha mutante. El héroe decepcionado le dice que pese a su título del dios insecto, es demasiado débil. Y le advierte que no debe de hacer enojar a tres héroes en específico. A King, ya que se supone que este es muy fuerte, el más fuerte de la clase S. A la enana peliverde. Y por supuesto, al moreno morenazo, a él. La cucaracha se enoja por tanto egocentrismo y muestra su forma final. Pese a esto, termina siendo masacrada de un solo golpe, como el insecto que es. De la nada empieza a temblar. El calvo se topó con el ejecutivo perrote. Este ataca a Saitama, quien enojado de un golpe, sienta al monstruo como si de cualquier perrito se tratase. El golpe es tan fuerte que destruyó gran parte del escondite. La magnitud es tan grande que todos la sienten, hasta Genos, el cual sabe que se trata de su maestro. El monstruo gato vio como el calvo derrotó al perrote de un solo golpe, por lo que en una muy mala decisión decide atacarlo por la espalda, solo ocasionándole algunos rasguños en la calvita. Saitama se encabrona porque nadie, repito, nadie, debe tocarle esa hermosa pelada que parece un pito. El gato se caga encima y obviamente se escapa. Mientras esto sucedía, Tatsumaki llega hasta el cuarto de Gyoro Gyoro. Aquí hablan por un buen rato, en donde este le dice que creará un nuevo mundo para los monstruos, cosa que a la heroína no le interesa, y a nosotros tampoco. El monstruo Hon ataca por sorpresa a Tatsumaki. Este la envuelve en una gran esfera de concreto, la cual cada vez se vuelve más pequeña. Ataque que no funciona con la enana. Con su gran poder, Tatsumaki, con solo un movimiento de sus deditos, lanza unas rocas con las cuales hiere a Gyoro Gyoro, quien desesperado se transforma en su forma más fuerte. Usando sus poderes, trata de aplastar a la chaparra, pero para Tatsumaki esto era como un masajito a los juanetes. El ojón se enfurece, pero nada puede hacer ya que la enana lo destroza, solo con la mera miradita, papá. En el suelo, este pide ayuda al rey de los monstruos, pero nadie acude a su llamado. Esto debido a que se encontraba peleando con Saitama. El rey demonio sale de un cráter gigante y se ve cara a cara con el calvo, quien está hasta los huevos de encontrarse con monstruos molestosos. El megademonio reconoce la fuerza de nuestro muchacho e intentará acabarlo. Nuestro pelado manifiesta sus molestias con los monstruos, ya que hacen mucho, pero mucho alboroto, y no le dejan manosearse tranquilamente. Al rey demonio le vale madres y empieza el despapache. El perrote despierta, pero se escapa ya que le tiene miedo a nuestro muchacho. Saitama está en... porque le quemaron su capita y destrozará a este monstruo mediocre. El rey demonio sabe que esto se está poniendo peligroso y se transforma en un ser muy intimidante, pero no para nuestro calvo. El monstruo empieza a dar un discursito, el cual es interrumpido por Saitama, ya que se ha enfrentado a muchos tipos como él y todos dicen la misma mamada, además de que todos terminan sucumbiendo de un solo golpe. El monstruo enojado ataca a Saitama, pero este le destruye el brazo. El monstruo lanza un ataque consecutivo con el otro brazo. Ataque tan poderoso que Atomic Samurai tuvo que desviarlo. Hasta el viejo Bank lo tuvo que desviar. Tan poderoso fue este ataque que llegó a destruir las vías del tren de la ciudad, lanzando a volar a Saitama, el cual a toda velocidad prepara su ataque. Y de un solo golpe, de hecho su golpe más normal de todos, el pelado poderoso, Johnny Sainz, extermina al rey demonio. Este pobre monstruo en sus últimos segundos de vida sintió el verdadero terror. Gyoro Gyoro envía uno de sus ojos para ver cómo está el rey de los monstruos. Para su sorpresa lo encuentra muerto, por lo que sigue investigando para ver quién caracoles fue. En ese instante detecta al calvo, el cual aplasta el ojito. Al ver esto, Gyoro Gyoro se desespera porque el rey de los monstruos fue derrotado. La enana se molesta porque la están ignorando. El ojón, cagado del miedo, le pide piedad. Esta le dice que no quiere hablar con él, sino
con la persona que lo está controlando. El monstruo aprovecha este momento y ataca a la heroína e intenta escapar como lo hizo mi padre aquel 20 de marzo. Claramente el ataque no lo hizo ni cosquillas, por lo que lo vuelve a capturar y fuerza al cuerpo de Lojón para mostrarle su verdadera identidad. Tatsumaki la reconoce, ya que parece ser una ex amiga de su hermana, la cual en otro lugar siente un escalofrío cuando mencionan su nombre, ya que seguramente su hermana ha de estar luchando contra un poderoso psíquico, reconociendo que el escondite ande a ver poderosos monstruos. Y resulta que decidieron separarse en grupos para investigar. Como creen que King es fuerte, lo enviaron solo y se está del miedo e intenta que su presencia pase desapercibida. Pero para su mala suerte, termina cruzándose con el hijo del gordo, el cual le pide ayuda ya que lo están siguiendo. King le contesta que debería de buscar a otro héroe que sea capaz de ayudarlo. Esto con una voz bastante amenazante, cosa que asusta al mocoso por su sola presencia, el cual en realidad no era el niño, sino que se trataba de un monstruo cambiaformas, que al ver a King se termina autodestruyendo. Volvemos con el trío de aprendices de Atomic Samurai, los cuales, pese a estar heridos, logran vencer al monstruo de los pelos. Mientras tanto, Atomic Samurai se encuentra derrotando a cada monstruo que aparece frente a él. Esto hasta que se cruza con el dios máquina G5, con el cual ahora sí tiene una verdadera batalla, en donde el héroe usa una técnica que corta en pedacitos al monstruo. Pero desafortunadamente no alcanzó el núcleo, por lo que se provoca una explosión, la cual el monstruo utiliza para huir. Más adelante, el héroe de la espadota salvó de la muerte a este mocoso, el cual estaba siendo perseguido por esta cosa fea. En la superficie, Chill Emperor utiliza los comunicadores para comunicar que ya rescató al niño con el oráculo, por lo que este es felicitado por los demás héroes. Esta felicidad le dura poco, ya que Atomic Samurai le dice que aún queda un niño dentro de la guarida, cosa que enoja mucho demasiado a Chile Emperor, ya que este pequeño trozo de no dijo nada, y para empeorar la situación, Sekingar dice que deberían de volver a la sede, maldito desgraciado, ya que la misión de rescate fue cumplida. Todos los héroes están disgustados por todo lo que está pasando y quieren entrar a la guarida, pero son detenidos por el pequeño héroe, el cual les dice que cada quien debe de cumplir con su parte en la misión, y entra nuevamente a la guarida. Miren los tamaños de los huevos de ese pequeño amigo. Mientras tanto, Atomic Samurai está frente a frente con el ejecutivo Black Sperm, a quien lo llamaremos la leche negra, para que YouTube no nos moleste. El héroe subestima a esta cosa, diciendo que acabará con él rápidamente, cosa que enfurece a la leche negra, y decide mostrarle su verdadero poder. En un ataque lo termina cortando, pero de este sale un clon del ejecutivo, por lo que el héroe entiende que es de esos monstruos que se dividen, por lo que toma la decisión más inteligente. Como egresado de Conalet, lo sigue cortando el desgraciado, lo que hace que el monstruo se divida en muchas, pero muchas copias, al punto de cubrirlo completamente. Imagínate estar cubierto de leche negra. Amigo, ¿qué clase de es esto? Todo este conjunto de lechosos le están dando semejante paliza a Atomic Samurai. Humillado, decide cortar el suelo para buscar protegerse. Es seguido de cerca por algunos lechosos. El héroe utiliza una habilidad la cual creó para este tipo de monstruos. Todos los lechosos empiezan a desintegrarse, pero no es suficiente, maldito seas. Una super leche negra ataca a Atomic Samurai. Este está muy mal herido mientras es perseguido por los lechosos. Nuestro héroe no se rendirá tan fácilmente, por lo que corta el techo para sepultar a los clones, lo que ocasiona un gran estruendo que llega a oídos de Zombie Man, el cual se pregunta por el estado de sus compitas. De la nada, y como novia tóxica, aparece un tipo detrás. Este le dice
el oído que sus compañeros están siendo asesinados uno por uno, recibiendo un ataque antes de que pudiera siquiera reaccionar, seguido de varios ataques más. Dicho tipo es el emperador vagabundo, una clase de Jesucristo que alardea de su poder y dice que él solo podría acabar con todos los héroes clase S. Zombie Man ataca, perdiendo la cabeza y los brazos en el proceso, recibiendo continuamente varios ataques. Amigo, ya déjalo por favor. Hasta que en un momento logra disparar una bala que no le hace nada al vagabundo, pero sí lo distrae, dándole la oportunidad a Zombie Man de preparar su arma secreta, con la cual empieza a disparar al monstruo. Pero igual la diferencia de poder es enorme. Jesucristo reconoce la fuerza del héroe. Zombie Man, para ganar un poco de tiempo, le pregunta al Jesus de dónde caracoles sacó sus poderes. En el pasado se vio obligado a bailar, ¿cómo decirlo? Calato, delante de sus jefes, y fue despedido por acoso sexual. Lo perdió absolutamente todo. Se dio cuenta que el ser humano es una porquería para un mundo tan hermoso como lo es la Tierra, por lo que devastado decidió acabar con su vida. Pero delante de él aparece un ser que le dice que tiene toda la maldita razón. El ser humano es una basura y debe de cambiar, por lo que le dio un poder para salvar al mundo. Él tiene una misión divina: exterminar a la humanidad. Zombie Man quiere ganar más tiempo para recuperarse, pero el Jesus no se lo permitirá y prepara su ataque más poderoso para acabar con nuestro héroe. En otro lugar de la guarida, a Mike Max, dígame los huevos, se encuentra caminando por los pasillos en busca del otro niño. Este se detiene un momento para pensar en su agenda, hasta que encuentra el almacén de las células de monstruos. Este metrosexual dice que matará al rey de los demonios. Vaya risa falsa nomás. Bueno, destruye el almacén. Momento después se siente una presencia extraña, por lo que lanza una cabeza de monstruo, la cual es aplastada por esta cosa. A Mike Max, dígame los huevos, confiado se dispone a pelear, pero es golpeado y empieza a retroceder. Este monstruo es muy veloz, es muy fuerte, es muy ágil y es muy... ¿cómo decirlo? Está bien gordo, es un puerco, y está bien feo. No creo que nadie se ofenda, al final de cuentas es un monstruo nivel dragón. El héroe reconoce su poder y se da cuenta de que este es un feomón, lo cual no es un Pokémon, sino que se trata de gente con su corazón que está contaminado por energía negativa, las cuales aumentan su fuerza. Además de que el tipo está bien feo, que provoca que el héroe no pueda pelear. Es más horrible que vivir en Mongolia. Supongo que no me mira ningún mongol, porque ya los venezolanos me tienen amenazado. Mientras tanto, Piggy God se está alimentando de monstruos. De la nada aparece un monstruo enorme y devora a nuestro héroe. Obviamente, este gordito bonachón no se la dejará así de fácil. Logra salir de la panza de Gumps. Así se llama esta cosa. Un duelo de titanes. Gorditos inicia. Por otra parte, un monstruo está mal herido después de enfrentarse con los discípulos de Atomic Samuraito, los cuales lo seguían de cerca hasta encontrarlo en un acuario, del cual este gato mutante libera a un monstruo que ni el mismo Gyoro Gyoro pudo controlar. De aquí salen unas pirañas, las cuales se empiezan a comer a este pobre desgraciado. El trío se mantiene alejado, ya que puede ser peligroso. Y claro que lo es, ya que son atacados por las pirañas, las cuales no son rivales para las espadas. Acto seguido reciben un disparo de agua a alta presión. Aquí se revela el verdadero monstruo. Es el agua. Agua natural, maligna. ¿Cómo caracoles van a cortar el agua? No lo sé. En otro lugar, el prisionero lindo
se movilizaba por las paredes persiguiendo al monstruo gato, a pesar de que hace tiempo lo había perdido de vista, hasta llegar a un cuarto donde se encuentra encadenado Garou. El héroe no lo reconoce y le dice que está ahí para salvarlo, cosa que despierta a Garou, el cual enojado destruye las cadenas y ataca al héroe, quien a pesar de intentar protegerse, sufre demasiado daño, ya que los golpes de Garou son muy fuertes, tan fuerte para ya no ser un humano, ya que Garou se había convertido en un peligro extremo. Mientras esto sucedía, el calvo caminaba por los pasillos de la guarida, algo perdido. Aquí un monstruo enorme trata de atacarlo. Pésima idea, ya que termina muerto de un solo golpe. Más adelante, el calvo se topa con Flashy Flash, el cual la ataca a Saitama, al creer que es un monstruo. Ataque que no le hace ni cosquillas, pero sí se molesta. El rubio nalgón no entiende cómo el calvo fue capaz de esquivarlo, y sin una mejor idea, lo vuelve a atacar, siendo detenido otra vez. En lugar de aceptar que fue superado, dice que se le resbaló la mano. Nuestro muchacho menciona que está acá para acabar con los monstruos. El héroe cree que gracias a ese entrenamiento puede evitar sus ataques, por lo que reconoce la fuerza del calvo. Dicho eso, se prepara para irse de ahí a gran velocidad. Ilusamente piensa que dejó a nuestro muchacho atrás, pero le estaba respirando la nuca. Estos dos siguen corriendo. Aquí el héroe se da cuenta que Saitama no es alguien normal, ya que nadie sería capaz de seguir su velocidad. Hasta que los dos tontos, bueno, por la culpa del rubio nalgón, se perdieron. Mientras tanto, en la superficie, los héroes de clase A siguen enfrentándose a los monstruos. Conforme los van derrotando, también van sellando los agujeros de donde salen, para asegurarse de que no hayan alguna fuga, y así poder llevar sano y salvo al mocoso con su padre. Pero a lo lejos ven una figura, por lo que la clase A se alerta, ya que uno de ellos antes había sellado todas las salidas de ese lugar. Uno de los héroes lo ataca, pero el ataque es desviado por el monstruo gato, el cual le devuelve el ataque, hiriendo al héroe. Este se presenta como uno de los ejecutivos. Varios héroes reciben cortes en el cuerpo. El resto de los héroes protegen al niño mientras uno de ellos lo saca del lugar. Este mocoso es bien molestoso e insulta a los héroes. El monstruo disfruta de este ambiente, ya que va a tener la oportunidad de masacrar a los héroes y a un niño. Nuestros muchachos se unen para hacerle frente al monstruo, pero cada ataque es repelido. Este gato es mucho más superior. Esta morra sabrosa, adicta al gimnasio, Mizuki, trata de detener al monstruo, pero es lanzada lejos, aunque antes de golpearse contra el suelo, es salvada por este muchacho, el cual le dice que se aleje. Motivado por el talento de Tatsumaki, utiliza una técnica muy poderosa para él, que podría costarle la vida. Destroza los edificios lanzándoselos al Michi. El joven héroe, creyendo que cumplió con su propósito, se desmaya. A lo lejos, el niño se emociona y se burla del ejecutivo, pero de los escombros sale sin ningún rasguño. Este ataca al héroe y se acerca al niño. Para buena suerte de este mocoso, Karinalga, aparece Drive Nike, el cual ataca al monstruo, dándole la oportunidad al mocoso y al gordihéroe de escapar. Los madrazos se hacen cada vez más intensos. El maletín de Drive Nike se convierte en una moto bien mamalona, con la cual trata de atacar al monstruo, llegando a un momento donde empieza a rodear al ejecutivo, creando una polvareda, de la cual sale el héroe en su moto, pero el monstruo logra esquivar el ataque al meterse dentro de una grieta, por donde piensa huir, ya que no gana nada al enfrentarse a un héroe clase S. Pero le toca salir del agujero, ya que un
ácido le derrite la cara. El héroe menciona que es un ácido especial, ya que entre más delgado el cuerpo, más fuerte el efecto de este, lo que enfurece al ejecutivo, el cual esquiva los ataques del héroe para acercarse y atacarlo. Se sube a su moto y trata de apuñalarlo. Drive Knight es más rápido y le da un golpe en la cara y se transforma en un caballero, el cual envía al monstruo al cielo. Luego asciende y se convierte en un carro volador para acercarse al monstruo. En el cielo se transforma en un alfil para darle un semejante golpe que destroza todo el suelo. En ese momento detecta al gato dentro de la armadura, la cual se destruye, pero el héroe se libera unos segundos antes. Esto hace enojar al monstruo por no haber podido matarlo, por lo que ahora dice tomarse en serio la pelea. El héroe no se queda atrás y madre mía, Willy, está mamadísimo de acero. El monstruo crea unos cortes gigantescos por todo el lugar, pero no logra lastimar al héroe. El ejecutivo se desespera y está decidido a entrar a la armadura de Drive Knight. Mientras tanto, se chingar lleva a todos los héroes heridos para apartarlos del combate. El gato mamalón logra meterse donde la armadura del héroe. Dentro de esta, el monstruo empieza a molestar y se burla diciéndolo que lo exterminará. Pero no contaba con que la habilidad especial de la armadura era la de sobrecargarse. El héroe enciende su corazón y fulmina al Michi para exterminar de una vez por todas con este monstruo. Lo atraviesa, haciendo una entrada bien épica. Obviamente, Sekingar se emociona por la victoria del héroe. De la emoción, dice que ningún monstruo está al nivel de un héroe clase S. Lo que Drive Knight le dice que está equivocado, ya que en otras circunstancias, su combate hubiera sido más complicado, ya que lo estuvo observando momentos antes. Si este tipo estuvo hace un chingo de tiempo y no hizo nada. Bueno, estuvo analizando. Pudo ganar al estar analizando los movimientos del enemigo, mientras este se enfrentaba a los héroes clase A. Sekingar, por obvias razones, le pregunta por qué caracoles no los ayudó antes, ya que hubiera evitado muchas pérdidas. El héroe le responde que de haber peleado sin información hubiera traído peores resultados, además de que la clase A sabía lo que se enfrentaba en esta misión. Pero bueno, ¿dónde caracoles estaba? Ya que recordemos que hace varias semanas se encontraba desaparecido. Este le muestra un holograma en donde había recopilado la información de todos los monstruos más fuertes. Quería darles esta información, pero tenía miedo que cayera en manos de algún traidor dentro de la organización. Palabra que alerta a Sekingar, pues con anterioridad el pequeño héroe había dicho lo mismo. Lo peor es que ahora la asociación de héroes está totalmente vulnerable. Se dice que gracias a la seguridad impenetrable que estableció Metal Knight, todo estaría bien. Pero no, amigo, no, ya que el traidor es nada más y nada menos que Metal Knight, el Dr. Bofoit. Es el topo dentro de la organización. Este traidor perdió a propósito contra Orochi y básicamente les prestó o regaló su tecnología a los monstruos para más adelante ataquen a la asociación de héroes, ya que son un obstáculo. El Dr. Bofoit quiere conquistar el mundo, es un loco. O bueno, eso es lo que dice Drive Knight. Y yo le creo, mírenlo, nada más está bien pinche guapo. ¿Será que Blas aparezca cuando más se le necesita? No lo creo, ese tipo está más perdido que mi progenitor en el día del padre. Sekingar quiere alertar a la asociación para que aumenten la seguridad, pero le chingan la manita. ¡Manuelo! ¿Por qué? No salió el grito, pero no, Manuela. Manuela. ¿Por qué, Manuela? ¿Por qué? Se trató de G5. No estaba muerto, estaba de parranda. Por más que esté todo destrozado, Drive Knight no puede hacer nada, ya que se quedó sin energía. Y ningún héroe se encuentra en la capacidad de pelear, por lo que Sekingar piensa que podría acabar con G5. No creo que sea tan difícil. Mírenlo, está más jodido que ser el novio de una niña de casa.
casa. No lo haga, compa. Esas morras te dan un desarrollo de personaje tremendo. ¡Oh, rayos! G5 se hizo bien pequeño. Era Team Sangre el conchazo. El director ya valió madres. Pero en el último segundo llega para salvarlo Genos, el cual con su purita fuerza parte al androide por la mitad, ocasionando una gran explosión. Con el enemigo vencido, este pregunta por lo que está pasando. Más adelante nos encontramos con el héroe que está escoltando a este mocoso, hasta que de la nada aparece un apresurado Genos, el cual lleva a los héroes heridos y en el camino los recoge, mientras un par de monstruos lo seguían, los cuales aprovechan para atacarlo. Pero este, con lo chetado que está, les lanza ataques para destruirlos. Iba tan rápido que estuvo a punto de atravesar la valla de los militares, en donde deja a todos los heridos para que los ayuden. Sekingar es curado y se comunica con la base para informarles sobre la situación. Los héroes de clase A están fuera de combate, por lo que le pasa el celular a Genos. El ejecutivo de la sede le pide perdón por no haberlo involucrado en la misión. Acto seguido le cuenta los detalles y le pide que se una al combate. Momentos antes, Drive Knight le dice a Genos que se va a llevar al ejecutivo para investigarlo, manosearlo y diseccionarlo, y así poder encontrar algo de información que le ayude a la creación de armas biológicas. A lo que el monstruo dice que los humanos están bien enfermos y locos, ya que hay uno que puede vencer a los monstruos de un solo golpe, y hay otro que lo quiere disecar. Estas palabras resuenan en la cabeza de Genos, por lo que piensa que Saitama se encuentra en el lugar, por lo que decide quedarse, pero no porque se lo ordenen, ni siquiera por la misma asociación, porque le vale queso, ya que este no recibe órdenes, mucho menos de personas que no confían en él. El mocoso se pone de castroso, ya que no quiere que el cyborg se vaya, y es más, quiere que lo escolte. En ese momento, el gordito asume la responsabilidad de este nene con olor a nalga. Momento. ¿Dónde está el gordito? ¿Ese es el gordito? ¿Qué le pasó? Se quedó sin grasa de tanto correr, así de simple. Quiere ser de ayuda. No importa el precio. Hará lo que sea necesario. De esa forma, nuestro cyber mamadísimo se dispone a formar parte del desmadre. Antes de irse, Sekingar le da la información recopilada por Drive Nike. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen, ser saludado en todos los videos, stream privados, entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma 3 galletitas. De vuelta a la guarida de los monstruos, vemos al prisionero lindo. Quien sale volando a través de una pared. Queda tirado en el suelo sin poder moverse. Mientras lentamente, este tetón piensa que su fin está a punto de llegar. Hasta que una poderosa pisada le llama la atención. Se trata de Darshin, el cual le pregunta quién le causó esas heridas. Este le dice que fue Garou, el cual volvió más fuerte que nunca. Y a pesar de que él haya aumentado su fuerza, fue incapaz de hacerle daño. Él dice que es un enemigo extremadamente fuerte y sumamente peligroso, ya que está al nivel de los de clase S. Este morenazo le dice que se calme, que ahora será Garou el que no podrá hacerle ningún rasguño a él. Por fin, podrá liberar todo su poder contra un oponente. De ese modo, ambos se van a enfrentar. En otro lugar, el mocoso inteligente seguía el rastro de Atomic Samurai, lo que lo lleva a encontrarse con sus discípulos, los cuales están tirados en el suelo. Al acercarse, uno de estos le dice que huya. De la nada, el mocoso es atacado por un disparo de agua. El discípulo le dice que se trata de un ejecutivo. Al verlo, el mocoso cree que este rival no será tan poderoso como lo fue el pájaro Fénix. Entonces la figura del monstruo crece para atacar múltiples veces al pequeño. Este los esquiva, pero es atacado por unas pirañas. Estas no son el verdadero problema, sino que los disparos del agua son bastante potentes. El mocoso se ve emocionado, ya que va a poder usar una de sus creaciones, por lo que de su mochila saca un muñeco de nieve, el
cual expulsa hielo congelado al monstruo. Mientras el mocoso peleaba, es distraído por un monstruo, el cual busca venganza. Pero el héroe no tiene tiempo para pelear con él, por lo que este loco, al puro estilo kamikaze, defenderá al Aquamaster y se ofrece como ofrenda. Ante la oferta, el ejecutivo se lanza sobre el monstruo y sustrae de este una sustancia oscura. El mocoso inteligente se da cuenta de que este está succionando el aceite del monstruo, ya que este tiene un grado de congelación más bajo, cosa que no puede creer, ya que cómo fue capaz de idear esto, un cuerpo sin cerebro. Mientras el pequeño pensaba, es atacado por el monstruo. Trata de evitar el ataque, pero su pierna es perforada. Por primera vez en su vida, siente el verdadero terror. En la superficie, Geno se corre a la guarida de los monstruos, mientras iba analizando los datos de Tribe Knight, pero no tiene tiempo para crear estrategias para enfrentarse a cada ejecutivo. Aunque para ese punto, Saitama ya habría acabado con todos. O eso es lo que piensa, ya que el pelado está corriendo en círculos con Flash y Flash. Por lo que Johnny Sainz se pregunta nuevamente, ¿acaso estamos perdidos? A lo que Flash le dice que él escoja el camino, pero Saitama es peor orientándose. Por lo que Flash propone capturar al próximo monstruo con el que se topen, para que este los guíe. Mientras continúan su camino, este piensa en sus compañeros y el pasado, cuando solo existían a tres clases. Las formas de ascender eran las mismas que de la actualidad. Para subir a clase A se necesita un gran poder, pero también se puede cumpliendo trabajos sociales, sistema el cual crea una competencia entre los héroes para ascender de rangos. Pero tiempo después, aparecieron los desastres nivel demonio, los cuales para vencer se tenían que reunir a varios héroes clase A. De esa forma surgieron héroes capaces de derrotar a estos monstruos de manera individual. A la asociación no les importaba su rango, ya que siempre que un héroe fuera capaz de vencer a uno de esos monstruos chetadísimos, sería ascendido. Pero estos serán opacados o por héroes de mayor rango, por lo que la asociación, para asegurar a estos héroes destacados, decidió crear una clase para estos, la cual se conoce ahora como la clase S. Lo que normalmente buscan los héroes será fama y fortuna. Por esto, su meta es llegar al rango 1 de la clase A. Estos nunca aspiran a ser clase S, ya que ese nivel es una completa locura. Sin embargo, esta vez, los monstruos son tan poderosos como la clase S. Tanto Pit God, Atomic Samurai, Zombie Man, el mocoso inteligente, el prisionero lindo, a My Max y los discípulos de Atomic Samurai. Es la primera vez que ellos, que son considerados monstruos, se enfrentan a verdaderos monstruos, los cuales les hacen recordar de nuevo el miedo que habían olvidado hace mucho tiempo. Por otra parte, Tatsumaki saca del cuerpo de Gyoro Gyoro lo que se supone que sería su verdadero cuerpo, pero para mala suerte de esta, esto fue siempre una distracción, ya que era tan solo una bolsa de carne para mantener ocupada a la Loli Sabrosa. Pero esta enana con sus poderes encuentra la mente maestra detrás de todo, Psycho, una vieja sabrosa. Desde la lejanía la paraliza. La vieja sabrosa está acorralada, llama al perro gigante, el cual él no responde a su llamado, ya que se está enfrentando a Fubuki, al viejo Banky y a su hermano. El perro ataca al trío sin parar, usando todas sus fuerzas, pero no le sucede nada gracias a Fubuki y sus poderes, los cuales los protegen. Los dos ancianos le agradecen, pero durante la distracción el monstruo los ataca. Fubuki ve su final cerca, ya que no puede hacer más, pero es protegida por el anciano Bank, el cual junto con su hermano atacan al monstruo. El perro es mandado a volar, cosa que sorprende a la misma Fubuki, la cual creía que el hermano de Bank era un inútil, pero ahora lo quiere reclutar para su grupo. Confiados, se pone a conversar. De la nada el perro se levanta, pero al escuchar que Fang le dice que se siente como un buen perro, este sigue la orden, lo
que impresiona a todos, pero igual aprovechan la oportunidad para continuar con su camino. Volviendo con Sandaitama y Flash, estos dos se encuentran en un carrito de mina junto a un monstruo, el cual los va a llevar a la guarida del rey de los monstruos, a pesar de que este ya está muerto. El monstruo tetón que los acompaña tiene la intención de tirar el carrito por un abismo, arrepintiéndose a último momento porque le dio miedito. Ya no hacen a los monstruos como antes. Estos continúan su camino hasta llegar a una veta de oro, la cual es la fuente de ingresos de los monstruos. De la nada, estos dos son atacados por dos monstruos gigantes, los cuales vencen sin ninguna clase de esfuerzo. Saitama intenta agarrar algo de oro, pero lo termina perdiendo por salvar al monstruo que le sirve de guía. Saiko se da cuenta de que tanto el calvo como Tatsumaki están pronto a llegar a su guarida, por lo que esta decide tomar un elixir para atacar a la Loli Sabrosa, volviéndose la mamacita Turbo Memas 3000. Por otro lado, el morenazo está peleando contra Garou. Darshine está superando fácilmente a nuestro muchacho. ¿Cómo que nuestro muchacho? Lo siento, pero yo apoyo al cazador de héroes. Mírenlo nada más, es un papucho. Adivina qué, mi querido otaku cochinote. Garou estaba dormido y después de tantos golpes, despierta. Ahora sí, la verdadera pelea está por comenzar. El morenazo le ofrece perdonar sus pecados siempre y cuando se convierta en un hero. Garou está harto de las organizaciones de héroes y monstruos. Los destrozará a todos. El héroe logra atravesar la defensa de Garou, rompiéndole todos los huesos, haciéndole atravesar varias paredes. A pesar de esto, Garou se pone de pie y ataca al héroe, el cual se protege de los ataques confiado de sus músculos. Pero los movimientos de Garou son cada vez más rápidos, cosa que hace pensar al héroe que será derrotado. Pero este no se va a rendir así de fácil, por lo que decide utilizar toda su fuerza en un ataque, el cual es detenido por Garou, dejando impresionado al héroe, ya que el cazador de héroes está superando sus límites constantemente. Mientras tanto, Tatsumaki y Psycho se enfrentan. La Loli Sabrosa, con sus poderes, trata de traer a la villana a donde se encuentra ella, pero esta se resiste. Con toda su fuerza revierte el ataque, llevando a Tatsumaki bajo la tierra. Estas dos por fin se ven frente a frente. Una batalla sin precedentes acaba de dar inicio. Mientras tanto, King se encuentra con el mocoso. Kring cree que es un engaño más de los monstruos, y efectivamente detrás del niño se ocultaba un monstruo transparente. Este, al verse descubierto, se escapa pidiendo perdón. Pero más adelante es absorbido por un elemento del corazón del rey de los monstruos, el cual busca regenerarse y empieza a consumir a todos los monstruos cercanos. Este siente que Psycho y Tatsumaki están cerca, por lo que ahora intentará consumirlas. La vieja sabrosa sigue atacando a la enana, la cual sin ningún esfuerzo desvía sus ataques, usando sus poderes. Fuerza a la villana para sacar la información, la cual da por el comunicador de los héroes. Pero el único que responde es este metrosexual, el cual informa de la situación actual. Mientras esto sucedía, el rey demonio, que se había regenerado lo suficiente, crea unas cabezas de dragón, con las cuales dice para a Saiko y Tatsumaki desde todos los lugares. Esto toma por sorpresa a la Loli Sabrosa, mientras que la villana aprovecha para volar hacia el rey monstruo y tomar su energía. ¿Qué caracoles pasará? ¿Los héroes podrán derrotar a los monstruos? ¿Garou por fin sucumbirá? Descúbrelo en la siguiente parte. Si quieres que resuma la siguiente parte, este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas y 1.500 comentarios. Dale a me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día y hasta la próxima.